Mira, palomitas. Hoy, como llevaba las bicis detrás y me he levantado pronto, pues digo, voy a aprovechar. Y me voy a ir por la Serra Dirta y hacer una rutilla guapa. Ya veréis, acabo de salir de la auto, bueno, del camping, y ahora veréis lo que tenemos aquí delante. No sé si ya se ve ahí al fondo. Hostia, me he dejado el casco. Sin casco no me voy a ningún sitio. Joder, el otro día el agua, ahora el casco. Hostia tú, el abuelo. Voy a poner el casco y ahora vuelvo. Bueno, volvemos a estar donde antes. ¿Vale? Ya, qué gozada. ¿Qué os parece? Saliendo el sol, toda la costa alrededor. Pues eso, voy a hacer una rutilla de horita y media o así por aquí. Y marcha. Venga, hasta ahora. A ver, me doy la vuelta aquí, que ya llevo 10 kilómetros y con 20 tenemos cosas que hacer. Me vale. Sitio guapo para venir a hacer rutas en bici si os gusta o andar. Andar, hay un montón de gente andando. Así que yo ahora me hago la vuelta y ya para casa. Esta vista es preciosa, tío. Preciosa. Batería cambiada. ¡Hostia! ¡Hostia! Mira cómo quedan las botellas en este terreno. ¿Has visto? ¡Su madre! Ah, todavía está fresquita esta. Vale, ¡vamos allá! Chino, Chano, ya nos queda menos para llegar. Lego. Mira cómo queda. Bueno. Oh, ya, a ver, polvillo. Mira mis pies. Sí, Vaya tela. El algodón no engaña.
Ahí. Ahora, ahí vamos, la familia Gualtrapa, todos cargados, a la playa. ¿Eh? Espera, enfócale. Saludad, saludad. Enfócale, enfócale. Hello. Enfócale. El único que no ha hecho. El único que no lleva trastos. Ya hemos acabado de poner el suelo, ahora luego lo enseñamos. Falta de unos rematillos, pero hace mucho calor. Así que nos vamos para la playa. Adivinar, ¿por qué me he cogido este? Bueno, es que un día me dormí aquí y pues ahora me gusta. ¿Te gusta la barca esa? Porque cuando era pequeña se quedó un día durmiendo ahí. Luego, cuando era un poco más mayor, le hice una foto que se volvió a quedar dormida ahí. Y hoy haremos un... ¿Cómo es? Haremos una puesta en escena como si se quedara dormida ahí. Y así vas viendo cómo crece. ¿Eh? Pues eso. Elena no tiene nada de calor hoy. Ha dormido tapada con edredón y todo. Un calor, su puta madre. Pero bueno. El perro os lo dirá. Sí, el perro está pobrecillo, asado. Y eso que lo vamos mojando, pero hace mucho calor. Sí que vamos a ver si somos capaces de meternos en el agua. Solo una, o sea que tampoco vamos a estar mucho rato, pero como está cerca del camping, no hay problema. Luego os enseñamos el suelo. La verdad es que yo no pensaba que quedaría tan chulo. Venga, hasta luego. Ahí después de esa curva está el camping. Y ahí está el mar. Hola. Mira. Falta el escaloncito ese de allá, pero el resultado está chulo. Me da vidilla. ¿Veis? Digamos, ¿os acordáis del rollo de suelo que os enseñamos que queríamos poner en el suelo? Pues sale, arreglo. Ya está puesto. Faltan unos rematillos, no nos ha quedado perfecto, pero ¿ves? Falta este trocito. No nos ha quedado ahí a full de Estambul, pero bueno. Hasta ahí, pero bueno, ha quedado bastante decente y eso. Acabamos de comer, ya hemos venido de la piscina y me voy a pegar una siesta. Hasta luego. Ay, chicos, qué maravilla, qué maravilla. Hacemos un... Bajamos. Y duró un montón. Ay. Este fue el triunfador del año pasado. A la gente le encantó. Así que os dejo el enlace por ahí. La verdad es que yo estoy encantado. Tenemos 4. Vale. Me voy a meditar. Son las 9 menos 20. Menudo calorazo que ha hecho hoy, chicos. Mira, vamos, mi cara. Bien, ahí está, toda roja como un tomate. Y Edo, aparte de disfrazar, que siempre va a disfrazar, también lleva la cara roja como un tomate. Elena, nada. Elena, impasible. Mira, papá, mira, papá. Y yo lo grabo. Otra vez quemado. Y me he puesto crema del 50, ¿eh? Pues que tenéis mala piel. Pero sí, malísima. Y aquí tenemos a Rantanplan. Que hoy tenía los huevos como unas croquetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había bañado y con la arena, pues... Luego, ven. Ven aquí. Ven aquí. Pues se ha bañado y con la arena que había,
pues se ha rebozado y las croquetas se han rebozado otra vez. Pues eso, vamos a ver si nos da un poquito. Vamos a ver si nos da un poquito el, la brisa marina y cogemos un poquito de fresco. Sí, porque hace un calor. El camping bien. La verdad es que como la otra vez que estuvimos. Camping pequeñito, a manosete, tranquilo, muy tranquilo. La piscina, como tiene aforo, la han cerrado un par de veces, de que no entrara más gente. La piscina está muy bien, piscina de agua salada. Y nada más, ¿no, Elena? Tiene un restaurante que es, dice la gente que está bien. Dice que están bastante bien. Pero en los baños tenemos un problema. Se pueden cargar el pan y al día siguiente te lo dan. Que en las duchas de las chicas, pues siempre hay cola para ducharse. Siempre no, ahora apunta. Bueno. Como todas vais a la misma hora, a esta hasta hora. A los tíos no nos pasa. Pero bueno. Mirad. Y eso. Mira ahí el barco. La verdad es que está esto hoy precioso. Está bonito. Vives cansada, te levantas cansada ya. Mis pies van a decir basta. Basta. Y lleva 500 metros. ¿Qué va? Ni eso. 300 metros. A ver, todo el día llevo. Pero vamos a hacer 17 kilómetros, solo va. ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Oh, qué rico! Los 17 o 20 había pensado yo. Solo llevo 4 kilómetros con 6 en todo el día. Ay, no puedo. ¿Qué te pusieras? ¿Que te vistieras para ir a andar? Yo me he puesto las zapatillas por ahora. Mira el sitio. Qué chulo. Cogea, Lego. Lego, ven. Ven aquí. Lego. Ven, gordo. Ven aquí. Es que creo que hay gente ahí detrás. Ya de vuelta, porque son ya las 9 de la noche. Y hoy vamos a probar la barbacoa con carne. Ayer fue con pescado. La barbacoa. Sé que os enseñamos. Y hoy la vamos a probar con carne. Coge al ego. Ah, que estaba pasando gente. Y no me mola tener al perro ahí. Hay gente que le da reparto. Y aunque este ya te digo, es un bonachón. Y eso, ayer la probamos con pescado, que la verdad es que muy bien. Estaba riquísimo. Sí, la verdad es que funcionó muy bien. Y hoy lo probaremos con carne, más tipo barbecue pura y dura. Creo que de momento parece una muy buena compra. Veremos lo que duran también los cartuchos, pero van 8 pavos. Pero yo creo que va a ser una buena compra. Luego ven. Bueno, ya estamos haciendo la barbacoa. La verdad que no, creo que está feliz. Ahora estamos poniendo las salchichas. Y están, bueno, no las he probado, pero el salmón de ayer y todo de ayer está muy rico, la verdad. Bueno, que disfrutéis y ya está. Chao. Al final el invento no va nada mal. Tanto carne como pescado, lo hemos hecho bien. Lo único que pillarle el tranquillo a todos los acoples que lleva y qué usar con qué. Pero la verdad es que bueno, ahora vamos a limpiarlo, no cuesta nada y ya arreglado. La comida sale súper rica. No para seguir. ¿Sí?